Gracias. Este colegio del Instituto Cabrera Pinto de la Laguna, y si les parece vamos a escuchar ya sus palabras en directo. Al que madrugó, deja ayuda. Nada, muy... Esperamos que terminen de colocarse. ¿Te has sentido, Gemma? Como que estoy diciendo yo. Quizás lo mismo que tuvo mejor. Sí. ¿Ya, Gemma? Sí, no te puedes imaginar ya, la cantidad de ya, que somos compañeros. Bueno, pues como les decía, que al que madruga Dios le ayuda y siempre he sido, me ha gustado madrugar y bueno, he venido a ejercer mi derecho al voto en una jornada histórica, porque yo creo que es la primera vez que hay una lista autonómica, 5 urnas, una jornada intensa, y yo animo a que la gente participe. Que participe, nos jugamos mucho en los canarios. Que nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y es importante que hoy la gente ejerza su derecho y que se exprese para que a partir de ahí, con el resultado, pues tratemos entre todos de seguir sacando adelante Canarias. ¿Temen que la participación se reduzca un poco por haber sido tan próxima a las dos convocatorias electorales? Yo espero que no. Es probable también que sea así porque son muy seguidas, son muchas urnas, son 5 urnas y puede que eso a lo mejor... evite que más gente venga a votar, pero yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de hacer ese llamamiento, que la gente venga, que vote y que participe, porque es que esto lo hacemos entre todos, lo construimos entre todos y ahora le toca al ciudadano hablar también y transmitir a través de su voto qué es lo que espera y desea para los próximos 4 años. ¿Ha habido suficiente pedagogía de cara a esta jornada? Porque a nadie se le escapa que lo de las 5 urnas es un poquito complicado. Seguramente no. Hemos intentado hacer campañas institucionales, pero como el ambiente ha cogido en medio de unas elecciones generales también, pues ni ha habido tiempo para poder explicarlo bien. Las campañas institucionales se han tenido que interrumpir por los procesos electorales y eso pues seguramente lo que, a pesar de que yo creo que todos los partidos hemos tratado de hacer esa pedagogía, probablemente no llegue. Todavía, fíjate, estamos hablando de 20.000 votos nulos en el Senado en las pasadas elecciones después de casi 40 años de democracia. Pero bueno, es una cuestión de tiempo y también de ir siguiendo haciendo pedagogía en los sucesivos procesos electorales. ¿Cómo va a pasar la jornada electoral? Bueno, pues ahora tengo que llenar las horas porque si no el tiempo se me hace eterno, ¿no? Entonces lo que iremos es, acompañaremos, visitaremos distintas mesas, llevaremos la comida, el avituallamiento, sustituiremos en alguna otra mesa a algún compañero cuando valga a comer y hay que llenar las horas, como sea, hasta que empiece el recuento. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.